amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a una transmisión más de la Liga Estatal Chihuahua de Básquetbol Femenil, temporada 2022. Juntos y podemos en lo que será el inicio de esta cuarta jornada, que será protagonizada por duelo capitalino entre las escuadras de las Teporacas de Chihuahua en condición de local frente a las también capitalinas Centauros de Chihuahua. Los invitamos para que nos acompañen, para que siga esta transmisión a través de las diferentes plataformas para las cuales llegamos a ustedes, y queremos agradecer por supuesto el favor de su sintonía y de su impulso y apoyo al desarrollo del básquetbol femenil. Vamos a platicarles, estos dos equipos llegan después de obtener la victoria la tarde noche de ayer. El equipo de Centauros lo hizo en condición de visitante, perdón, en condición de local, mientras que Teporacas lo hizo en condición de visitante. Le voy a estar platicando cómo estuvieron los resultados la noche de este viernes en los diferentes frentes en los cuales se llevó a cabo la jornada número 3. Les platico que el actual campeón, el conjunto de las Teporacas de Delicias, se impuso 96-75 al conjunto de las Salvajes de Ciudad Juárez. Y como le mencionaba, el equipo de Teporacas consiguió su segunda victoria después de imponerse al Instituto Tecnológico de Nuevo Casas Grandes, al conjunto de las Búfalos, al son de 85-60. Mientras que en este mismo escenario, ayer por la noche, el equipo de las Centauros derrotó con autoridad 102-76 al equipo de los Vaqueros de Saucillo. Cabe mencionar que el equipo de Centauros llega en condición de invicto, mientras que el equipo de Teporacas buscará precisamente la victoria, con lo cual le estaría quitando el invicto al conjunto de negro y oro. El equipo de Teporacas saltará al terreno de juego con un uniforme bastante elegante, bastante vistoso, en una combinación importante, así que será en color claro. Recuerde que esta es una transmisión a través de Moden, casa productora, líder en transmisiones deportivas. Y queremos agradecer que usted, insisto, esté con nosotros. El equipo de Centauros ya saltó al terreno de juego. Lo hace precisamente ahí en la duela con Paulina Rodríguez, la número 7. Con el número 50, Michelle Taylor, en condición de extranjera. Aparece también, por supuesto, Saide Peraza. Está también Ingrid Martínez. Y, por supuesto, Hazel Ramírez. Mientras que el equipo de Teporacas, que en estos momentos se está incorporando, lo hará precisamente con la moderadora Dulce Durán, con el número 93. Aparece también, por supuesto, Sandra Sánchez. Aparece Julia Gladkova, la rusa que llegó precisamente esta semana y que se incorpora. Sofía Payán con el número 11 y Brianna Jackson con el número 88. Así que bueno, prácticamente estamos listos para lo que será el inicio y el arranque de este encuentro correspondiente a la jornada número 4 de la Liga Estatal Chihuahua de Básquetbol Femenil. Se va a poner el balón en movimiento y el conjunto de Centauros es el que mueve primero. Aquí están las visitantes con esta combinación de colores, también un vistoso uniforme, sobrio evidentemente, pero con esos vivos en color dorado. El equipo de Centauros tratará de imponerse cuando ahora hay un camina ya marcado en contra, precisamente aquí, de la jugadora con el número 24 en los dorsales. Se trata de Ingrid Martínez. No pudo concretar la primera jugada ofensiva del equipo Centauros, que por cierto son dirigidos por la leyenda Florentino Tino Chávez. Uy, un muy buen encuentro ahí, un encontronazo el que se dan, pero bueno, parece ser que nada de consideración. Va hacia la canasta y está consiguiendo los primeros dos puntos el equipo de Centauros. Allá quedó un poco aturdida la jugadora del equipo de Teporacas. Ya se va a incorporar Julia Gladkova. Fue Sofi Payán para ver cómo estaba, en qué condición. Pero bueno, le ponemos al equipo de Centauros las primeras dos unidades en el electrónico. Balón en movimiento para Brianna Jackson. Aquí está el equipo de Teporacas atacando sobre la canasta norte de este escenario. Va con Sofi Payán. Sofi Payán para Dulce Durán. Dulce regresa el balón con Brianna. Brianna va a buscar la penetración. Se está acercando a la pintura. Es una mujer que puede tirar desde cualquier lado. Pierde momentáneamente el esférico, pero el equipo de Centauros parece que también tiene algunos problemas para retener el balón. Allá hay un pase complicado, pero finalmente controlan la situación. Aquí están con la jugadora Michelle Taylor. Michelle habilitando ahora
Por acá Hazel Ramírez, de Hazel Ramírez para Ingrid Martínez. Ingrid Martínez va de nueva cuenta por aquí con Taylor. Taylor se anima, va a la canasta, falla, no puede conseguir unidades. A tratar de orquestar la jugada ofensiva, Dulce Durán de dos puntos, parábola y adentro, dejadita. Ahí en una jugada rápida y Dulce Durán se encarga de empatar el encuentro. 2-2 el electrónico. Aquí está acomodándose el equipo de Centauras que atacan sobre la canasta sur. Una jugada prácticamente de pizarrón. En la penetración, Zaidé Peraza se metió debajo de la canasta y consigue los dos puntos. 7:36 p.m. saludándole, amigos, desde la capital del estado de Chihuahua. Una temperatura bastante agradable, lluvia en gran parte del territorio hace un par de horas, cuando aquí Brianna Jackson se está metiendo y está consiguiendo los dos puntos. Aquí está Brianna Jackson consiguiendo las dos unidades. 4-4, le cometieron la falta, vendrá la línea de los tiros libres. Ahora les indico de quién fue la falta, vamos a esperar que aparezca oficialmente en el electrónico. Cuando aquí Brianna se impulsa, va hacia la canasta y está fallando. La tabla la baja bien Michelle Taylor. Taylor habilita a Peraza. Peraza va a buscar a sus compañeras. Aquí está con Ingrid Martínez. Ingrid se quiere meter hacia la pintura entre dos. Aparece la defensa del equipo de Teporacas momentáneamente. Y sigue la disputa del balón. Sandra Sánchez, parece que había por ahí un contacto en el rostro. Nada de consideración, más que la falta ya señalada por parte de los silbantes. Así que el balón va a ser en posesión del equipo Centauros. Se está jugando el invicto, el equipo de Tino Chávez, el oriundo de la Tierra del Sol, Ojinaga, Chihuahua. Ahora en su faceta de entrenador, este hombre ya dirigió también al equipo de Centauros varonil y ahora recibiendo la oportunidad de dirigir al conjunto femenino. Falló en la larga distancia el equipo de Centauros, así que ahora viene aquí a orquestar la jugada el equipo de Teporacas. Sofi Payán se va a animar, parábola de dos puntos, falla. El rebote es para Teporacas con Sandra Sánchez. Sandra va a habilitar por ahí a la figura de Narda López. No puede. La tabla la baja Michelle Taylor. Y aquí viene en el desplazamiento Taylor. Ahora con Paulina Rodríguez, la chihuahuense, campeona con el equipo de las Astros de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Así que tenemos tremendo duelo de jugadoras importantísimas aquí en la duela del Rodrigo M. Quevedo. Tiro de larga distancia. Paulina Rodríguez, parábola allá adentro de tres puntos. Así que aquí está el despegue. 7-4 la pizarra. Brianna Jackson, la encargada de poner el balón en acción, aquí habilitándose con Dulce Durán. Regresa el balón para Brianna. Brianna inmediatamente en el desplazamiento va hacia la zona de ataque, se va a meter, la puede hacer solitaria. ¡Sí! No le cometen la falta. Se lleva un muy buen golpe, ahí lo estamos viendo Brianna Jackson, pero consiguió las dos unidades. Se está doliendo y se está doliendo en serio Brianna Jackson, ojalá no sea nada de consideración. Por lo pronto aquí consiguió las dos unidades y estos son sus puntos 3 y 4 de forma respectiva. Si usted nos acaba de sintonizar, amigos, esto es la jornada número 4 de la Liga Estatal Chihuahua de Básquetbol, temporada 2022. Juntos sí podemos. El equipo de Teporacas está jugando de local, mientras que Centauros hoy está en condición de visitante, tomando en cuenta que estos dos equipos juegan de local en este mismo escenario. Ahí están las asistencias para Brianna Jackson con las imágenes de producción de nuestros amigos de Moden, casa productora. Puede ser que haya sido más un sofoque sobre Brianna Jackson. Inmediatamente la que se preocupó por su compañera fue Sofi Payán, la que solicitó la autorización al árbitro para pedirle a su banca que ingresaran las asistencias. Así que esto tiene momentáneamente detenido el encuentro. La afición sigue llegando poco a poco a este escenario, le mencionábamos. Una noche fresca, pero además agradable porque por segunda noche consecutiva se hace presente la lluvia. Ayer, con mayor presencia sobre el norte de la capital. Hoy, precisamente también, en este fenómeno de humedad que ingresó desde la zona noroeste y que fue abarcando gran parte de la capital y que esto permeó prácticamente para que durante poco más de 60 minutos la lluvia, si bien es cierto, con no mucha intensidad, pues se hiciera presente aquí en la capital.
Y usted sabe que en Chihuahua las lluvias siempre serán buen clima. Se retira Brianna Jackson para ser valorada, cuando aquí la que pone el balón en movimiento es la escuadra del equipo de Centauros. Aquí están con Ingrid Martínez. Ingrid se va a animar, va a ir hacia la canasta, falla, la tabla es para Narda López, lo hace bien la jugadora de Teporacas. Ya ingresó también Carlota Martín del Campo, la chihuahuense. Y esto es lo espectacular, ver a jugadoras chihuahuenses de primer nivel sobre la duela. La verdad es que llena de motivo y orgullo saber que Chihuahua sigue marcando pauta en el tema de talento basquetbolístico. Carlota Martín del Campo con Sandra Sánchez. Sandra Sánchez para Narda López. Narda se va a dar la media vuelta, va a ir hacia la canasta, falla, la tabla la baja Ingrid Martínez. Ingrid aquí está ahora con Hazel Ramírez. Van a ir con Ingrid hacia el otro extremo con Paulina Rodríguez. Esta es francotiradora, así que tienen que cuidarle los tiros de tres. Ahora el balón para Taylor. Taylor en la rotación regresa precisamente para Hazel Ramírez. Va hacia la canasta, falla, la tabla la baja Narda López. Segunda tabla consecutiva para la 12 del equipo de Teporacas. 7:35 por jugarse ahora de este primer periodo. 7-6 está ganando el equipo de Centauros. Sandra Sánchez ahí después de que tuvo el rebote ofensivo, consigue los dos puntos. Estas son las primeras unidades. Así que Sandra Sánchez también poniéndole número al electrónico. Se está jugando el invicto, lo mencionábamos. El equipo de Centauros está con récord de 3 ganados, 0 perdidos. El también equipo capitalino que está de regreso. La organización del ingeniero Martín Galindo Navarro, a quien le mandamos el saludo, por supuesto. Aquí está robando el balón el equipo de Teporacas. Narda López habilitando a Sandra. Sandra para Dulce Durán. Dulce Durán en la rotación regresa para Narda. Narda buscando a sus compañeras. Decide mejor hacer la rotación una vez más con Dulce. Dulce hacia el otro extremo con Sofi. Sofi de larga distancia. Parábola y falla. La tiene del otro lado Hazel. Hazel habilitando a Zaide Peraza. El pase demasiado largo. Ya no lo puede alcanzar. Así que insisto, amigos, si usted está aquí en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo, seguramente está igual de emocionado que nosotros por ver este tipo de espectáculo. Gracias al desarrollo y al impulso que se le ha dado en los últimos años al básquetbol en Chihuahua, principalmente al básquetbol de espectáculo. Está la charla, la primera pausa que solicitan por ahí los entrenadores para tratar de estructurar un poquito la estrategia. Ahí está Ángel Fernández Julia charlando con su banca, mientras hace lo propio también Florentino Tino Chávez. 7 de la tarde con 43 minutos. Ahí vemos en pantalla el equipo de Teporacas. Amigos, si usted está en casa y vive aquí por la colonia Santa Rita, la colonia Centro, lo que es el área de Lomas, aquí por supuesto en la Santa Rosa, baja rápidamente aquí por la Primero de Mayo, véngase al Rodrigo M. Quevedo a disfrutar de este encuentro. La verdad, créamelo, va a terminar con muy buen sabor de boca, independientemente de quién gane. Y tenemos ahora como alternativa para toda la afición al básquetbol, pues la Liga Femenil. Después de que, caray, hombre, eliminaron al equipo de los Dorados en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, barridos 4-0 frente al equipo de las Abejas de León. Y pues ni hablar, se quedaron en el camino, se quedaron en el intento el equipo de los Dorados. Y por supuesto, pues saludos a toda la afición dorada que siempre apoya con el corazón al conjunto chihuahuense. Se reanudan las acciones, aquí está Sandra Sánchez. Sandra para Narda, bonita la jugada. ¡Uy! La verdad ahí, tiro incómodo y a la postre no se convirtió en punto. Sin embargo, la diferencia es de uno a favor del equipo Teporacas. ¡Uy! Un golpe fuerte entre Ingrid Martínez y Carlota Martín del Campo. Ahora Ingrid tira de larga distancia, falla. Paulina Rodríguez en el rebote ofensivo. Sigue atacando el equipo chihuahuense de negro. Ahí tratando de hacer la colada Zaide Peraza, no puede. Con el ganchito. Y la que recupera es Carlota Martín del Campo. Carlota que también ya sabe lo que es portar los colores de la selección nacional.
Se va a animar, tiro de larga distancia, parábola y adentro. Aquí está el segundo triple, el primero de la causa de Teporacas. Carlota Martín del Campo consiguiendo las tres unidades. 11-7 se despega el equipo que esta noche está jugando de casa. Las Teporacas de Chihuahua, una organización que se fundó prácticamente hace un año, precisamente debutando en una liga estatal como esta la temporada pasada, y que además les permitió llegar hasta la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional. Viene el tapón por parte de Ingrid Martínez, no dejó hacer nada a la chaparrita Dulce Durán, y el balón ahora es para Zaide Peraza, quien se anima de dos puntos, parábola allá adentro. Ahí están las dos unidades para la número 13 del equipo de Centauros. Estas fueron las cifras 3 y 4 en su cuenta personal para Peraza. Carlota en la rotación, en la orquestadora ofensiva. Va con Arda, Narda con problemas, pero recupera el esférico. Ahora con Sofi Payán, la también seleccionada nacional y campeona del COCABA que se llevó a cabo aquí en tierras chihuahuenses. Allá va Carlota Martín del Campo, no puede. Narda López, segunda oportunidad tampoco. Y Zaide Peraza habilita a Paulina Rodríguez, que ya le mencionaba, campeona de Liga Nacional de Básquetbol Profesional con el equipo de Astros. Y pieza fundamental para el título que obtuvieron precisamente frente a Delitas de Chihuahua. De larga distancia falla Ingrid Martínez, allá viene Sandra Sánchez, Sandra habilitando a Carlota. Carlota esperando el acomodo de sus compañeras. Sofi Payán buscando alguna posibilidad de ingresar. Busca a Sandra, Sandra va a habilitar a Narda, jugada de pizarrón ahora con Carlota. Carlota no puede. Vamos a ver una segunda oportunidad con Sandra Sánchez. Va hacia la canasta y consigue los dos puntos. Supo lo que debía hacer el equipo de Teporacas. Y aquí está Sandra Sánchez poniendo esto 13-9 sobre Centauros. Ahora mueve Hassel Ramírez, Hassel para Paulina. Paulina ahora con Michelle Taylor. Taylor, ahí un pase comprometido, no puede retener Hassel Ramírez. Termina perdiendo el balón cuando ya aprovecha para hacer movimientos el entrenador en jefe del equipo de Teporacas, Ángel Fernández Julia, originario de Valencia, España. Récord de 2 ganados y 1 perdido. El equipo de Teporacas perdieron el debut frente a las campeonas pioneras cuando aquí hay una falta. Ya está sancionada ahí por parte de los silbantes. Hay un contacto fuerte, pero todo va a estar prácticamente bajo control. Listo, ya se va a poner el balón en movimiento. Va a ser Paulina Rodríguez precisamente la encargada. Cuando restan poco más de 3 minutos para el desarrollo de este primer cuarto. Contacto fuerte ahí entre Carlota y Paulina. Ahora con Hassel Ramírez. Finalmente Zaide Peraza es la que consigue los dos puntos. Zaide Peraza es la mejor jugadora hasta el momento con 6 unidades colectadas por parte del equipo de Centauros. Allá viene en el desplazamiento Taylor. Taylor va a habilitar en un pase muy complicado para Patty López, la jugadora con el número 3 en los dorsales, que acaba de ingresar a la cancha. Partido atractivo. Si bien es cierto, este primer periodo se ha mostrado un poco pasivo, un poco soso. Pero va a ir agarrando saborcito, así que no se lo pierda. Acompáñenos aquí en el Coloso de la Colonia Santa Rita, el gimnasio Rodrigo M. Quevedo. Que ya hay una muy buena entrada para disfrutar del básquetbol femenil. Dulce Durán con Jessica Torres le cometen la falta. Me parece que es Michelle Taylor la que la va a acreditarse. Así que ahí está sancionada y vendrá a la línea de los tiros libres la chihuahuense Jessica Torres. Jessica se balancea y está fallando el primer disparo. Le faltó impulso. Un panecito tostado en la mañana. Viene con el movimiento y está fallando. La tabla a la baja. Patty López dice la rotación. Por ahí Hassel Ramírez. Aquí están con Patty López. Patty López para Taylor. Uy, ahí le llegaron entre 3 a Taylor. Vamos a ver a quién le van a acreditar la falta.
Ahí está ya sancionada por parte de los silbantes. Balón que va a seguir en posesión del equipo visitante, el equipo Centauros. 7:50 p.m. Tiro, falla, tabla para Jessica Torres. La altura le ayuda muchísimo a la jugadora con el número 5 en la espalda. Ex seleccionada chihuahuense también. En los procesos de desarrollo de Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil. Acaba de ingresar Dani Soto y aquí está consiguiendo sus primeros puntos. La jugadora con el número 14 en la espalda para el equipo de Teporacas. Esto se pone 15-11. No ha podido recuperar la ventaja el equipo de Centauros. Cuando aquí viene Hazel Ramírez, se mete a la pintura, se tiene confianza y consigue las dos unidades. Son los primeros dos puntos en el partido para la 22 del equipo Centauros. 15-13. Carlota la que mueve los últimos segundos. Los últimos segundos en la posesión porque tendrá que tirar. Se tienen que deshacer del esférico. Tiro de larga distancia. Parábola y adentro de parte de Dani Soto. De tres puntos se tuvo confianza. Y cuidado porque cuando a Dani se le calienta la mano, se viene prácticamente una oleada de puntos para la jugadora del equipo de Teporacas. Esto provoca que el entrenador en jefe del equipo de Centauros, Florentino Tino Chávez, haga por ahí una solicitud de tiempo para tratar de reestructurar el plan principalmente de defensa, porque resta 1:12. Entonces es importante el que gane el primer periodo. Entonces, es importante la ventaja. Por supuesto, la que tiene el equipo de Teporacas, pero pues Centauros está tratando de recuperarla. Digo, a final de cuentas, de eso se trata el deporte. Pero hasta ahora estos 5 puntos son la máxima ventaja que ha tenido Centauros. Perdón, Teporacas sobre Centauros. Paulina Rodríguez va a ser la encargada de poner el balón en movimiento. Ya todo el mundo se acomoda. Aquí habilitan a Hazel Ramírez. Ya Hazel Ramírez indica cuál es la jugada que se va a desarrollar. Aquí está con Zaide Peraza. Zaide va para Pati López. Pati López para Hazel. Hazel Ramírez ahora hacia el otro extremo con Paulina. Paulina de larga distancia. Parábola falla. Aquí recupera Dulce Durán. Espera que lleguen sus compañeras. Ahora con Jessica. Jessica otra vez con Dulce. Dulce para la rusa Julia Gladkova. Ahora para Dulce Durán. Van con Gladkova. Gladkova va hacia la canasta. Le cometen la falta. Julia Gladkova forma parte también del equipo de las Astros de Jalisco, campeonas de Liga Nacional de Básquetbol Profesional, donde se impusieron 4-3 frente a las Adelitas de Chihuahua. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que Julia Gladkova de Teporacas y Paulina Rodríguez, que es jugadora del equipo de Centauros, pues a final de cuentas son coequiperas con el equipo tapatío. Aquí está consiguiendo el primero Julia. Se va a impulsar y está llegando el segundo. Así que desde la línea de los tiros libres, amigos, 20-13, 7. Hasta ahora es la máxima ventaja que ha tenido un equipo sobre otro. Y en este caso las locales Teporacas van a dominar este primer periodo. Se van a animar aquí. Están habilitando a Fernanda Chávez con el número 21 por parte del equipo de Centauros hacia el otro extremo. Se tiene que deshacer, se les van a acabar los 5 segundos que restan de la posesión del balón. Se acabaron los últimos 5 segundos. Los buscó hasta el último recurso Centauros, pero no pudo concretarlos. Aquí se va a acabar este primer periodo. Dulce Durán va a tener que tirar. Julia Gladkova se va a animar. Y me parece que va a contar la canasta. Cuenta la canasta de Julia Gladkova. Así que, amigos,
Esto se va a poner 22-13. Y se terminó el primer periodo. Ventaja para el equipo de Teporacas sobre el conjunto de Centauros. Centauros que se está jugando el invicto. Récord de 3 ganados, 0 perdidos. Y que el equipo de Teporacas está buscando precisamente su tercera victoria consecutiva. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial. Pero amigos, lo invitamos para que se quede con nosotros aquí en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo. De larga distancia, Briana Jackson, parábola y adentro, se le empieza a calentar la manita. Narda López va a buscar la penetración, va hacia la canasta y consigue los... Amigos, estamos de regreso. Vámonos a lo que es el segundo periodo, el segundo cuarto. Dominó el equipo de Teporacas la primera parte de este encuentro, 22-13. 9 la ventaja cuando aquí viene Briana Jackson. Briana hacia el otro extremo con Carlota. Carlota de larga distancia. Parábola falla, la tabla la busca. Centauros con Patty López. Patty López en el desplazamiento con Hazel Ramírez. Aquí está Hazel. Hacia el otro lado con Fernanda Albañil. Ahora intenta robar el equipo de Teporacas. Se va a animar. Tiro de larga distancia. Falla. La tabla es para el equipo de Teporacas. Bien, Briana Jackson. Ahí era custodiada por Paulina Rodríguez. Finalmente, Briana con Julia Glakova. Glakova ahora con Dani Soto. Dani de 3 puntos. Parábola. Falla. El balón va a ser para el equipo de Centauros. Así que ya ingresó también por parte del equipo de Centauros Fernanda Albañil. ¿Sí? Hija del ingeniero Fernando Albañil Rivera. Extraordinario beisbolista de nuestro estado. Retirado hace un par de temporadas, pero un ícono con Dorados de Chihuahua y con Algodoneros de Delicias, con quien obtuvo algunos títulos. Y que inclusive en 1999, la temporada de la Liga Estatal de Béisbol, llevó su nombre en reconocimiento. Así que bueno, pues aquí está su hija. Ahora, como una gran jugadora de básquetbol, que también pasa por el proceso de desarrollo de Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, y que inclusive se convirtió en medallista, pero además, medallista cuando la Olimpiada Nacional se llevó a cabo aquí en tierras chihuahuenses. Usted recordará que en el 2018 Chihuahua fue sede, por segunda ocasión en la historia, del máximo evento deportivo infantil y juvenil en México, como lo fue la Olimpiada Nacional. Briana Jackson, aquí está en la penetración, va hacia la canasta y consigue los 2 puntos. Briana Jackson ya tiene 6 unidades en el encuentro y ya lleva varios minutos sin conseguir puntos el equipo de Centauros, así que tiene que buscar alguna forma
el equipo de Tino Chávez para tratar de regresar en el marcador. No pueden en el intento, la tabla es para el equipo de Teporacas. Aquí vienen con Dani Soto, Dani Soto para Julia Glacova. Julia, dejaron sola la pintura el equipo de Centauros y esto lo aprovecha Sandra Sánchez para conseguir dos puntos más y está llegando también a 6 unidades. 26 a 13, la diferencia es de 13 puntos. Tiro de larga distancia, parábola y adentro por parte de Hassel Ramírez. Así que 26 a 16, rompieron esa racha de varios minutos sin conseguir puntos. Aquí con Sofi Payán, Sofi tiene la oportunidad de buscar alguna posible penetración, prefiere ir con Dani Soto, Dani Soto sí se va a meter hasta la pintura, Michelle Taylor le jugó por ahí a la defensiva y está recuperando el balón el equipo de Centauros. Michelle aquí con Paulina Rodríguez. Paulina buscando a sus compañeras, técnico para el entrenador en jefe del equipo de Teporacas. Ahí está ya marcado el técnico para el entrenador del equipo Teporacas. 26 a 16 el electrónico. Y a la línea de los tiros libres, la chihuahuense Paulina Rodríguez. Está consiguiendo el primero. Tiene 4 unidades, Paulina. Bueno, es cierto, es el técnico. El balón es entregado de nueva cuenta al equipo de Centauros. Aquí está moviendo. Conjunto de negro va hacia la canasta. Foul y cuenta. Así que aquí Hassel Ramírez. También parece que se le está calentando la manita. Ya llegó a 7 unidades. Y viene a la línea de los tiros libres. Así que lo que llegó a ser una ventaja de 13 puntos se ha ido diluyendo. Está consiguiendo el adicional. Bien ahí. ¡Uy! El balón. El aro se cerró, no quiso. El balón coqueteó, pero simple y sencillamente no quiso entrar al esférico cuando estaba prácticamente sola Sofi Payán. Aquí está moviendo Hassel Ramírez. Hassel buscando la penetración, se va a habilitar por aquí con Ingrid Martínez. Ingrid de 2 puntos, parábola y adentro. Ahora la sequía de puntos es por parte del equipo de Teporacas. Tenían 13 de ventaja, ya nada más son 4. Pero sigue al frente el equipo de Ángel Fernández. Julia, pierden el balón el equipo de las Teporacas. Y allá viene el contraataque inmediatamente a Centauros. A lo mejor era lo que les faltaba, un poquito de racha para poder meterse de lleno de nueva cuenta en el partido. La primera mitad del primer cuarto lo dominó Centauros, la segunda mitad Teporacas. Y ahora esta primera mitad la sigue ganando el equipo de Centauros. Y está tratando de regresar el conjunto de Teporacas. Aquí viene Dani Soto, Dani hacia el otro extremo con Julia Gladkova, con la cobertura de Paulina Rodríguez. Ahora con Brianna, Brianna para Sandra, Sandra habilitando a Sofi. Sofi hacia la canasta, bien espectacular la chihuahuense. Y está sumando sus 2 primeros puntos, Sofi. Espectacular y de forma natural. 28 a 22. Con 8 minutos por jugarse. Tiro de larga distancia. Parábola y adentro para Hassel Ramírez. Insisto, se le calentó la manita. Y ahora el que pide tiempo es el entrenador en jefe del equipo de Teporacas. Así que, amigos, esto se pone 28 a 25 a favor del equipo de Teporacas. Déjenme le platico, amigos, que este cierre de año viene espectacular para el deporte en Chihuahua, porque la selección mexicana de fútbol rápido va a estar jugando en tierras chihuahuenses frente a los Estados Unidos. ¿Y en dónde se va a jugar? Sí, en la casa del fútbol rápido, la Arena Corner Sport, el próximo 28 y 29 de octubre. 28 y 29 de octubre, la selección mexicana de fútbol rápido con una base principalmente conformada por jugadores del equipo Savage. Que por cierto, Savage ya se está preparando para lo que va a ser el arranque de temporada de la Major Arena Soccer League, que inicia el próximo 10 de diciembre.
lo harán frente al equipo de los Sidekicks de Dallas y posteriormente van a regresar a Chihuahua para enfrentar al conjunto del Flash de Monterrey, que está de regreso en lo que es el torneo de la M1. Y esto lo mencionamos a colación precisamente por toda la efervescencia que se está viviendo en cierre de año aquí en cuanto al deporte espectáculo en Chihuahua. Entonces tenemos el básquetbol femenil en su apogeo. Viene la selección mexicana de fútbol rápido. Y déjeme le platico también que vienen noticias importantes esta semana para el equipo de fútbol americano de la ciudad, que son los Caudillos de Chihuahua. El próximo martes, no se pierdan ustedes. El anuncio oficial que dará el equipo de Caudillos el próximo martes a las 6 de la tarde a través de sus redes sociales. Y como la organización de Teporacas es una organización hermana de todos los equipos deportivos de espectáculo que hay en la ciudad, por eso le estamos compartiendo toda esta información. Pero se reanudan las acciones. Aquí está moviendo Hazel Ramírez. Ahí está, va hacia la canasta y consigue los dos puntos. El equipo de Centauros. Aquí está acercándose 28-27. La ventaja era de 13, se ha diluido. Ingrid Martínez fue la que consiguió las dos unidades. Hay una falta ya sancionada por parte del equipo de Teporacas. Van hacia el otro lado con Julia Gladkova. Uy, el balón quiso, pero no pudo. La propia Julia baja el rebote ofensivo, va hacia la canasta. Falla también Dani Soto. Y ahora a las que se les están negando los puntos es al equipo de Teporacas. Por la mínima, 28-27. Pide rotación Fernanda Albañil. Intenta robar el balón Sofía Payán, pero esta va a seguir siendo en posesión del equipo de Centauros. Tiene que deshacerse del balón el equipo de Centauros. 10 segundos al disparo en la posición de los 24 segundos. Ingrid Martínez va a la canasta, le comete la falta. Me parece que es Sofi la que comete la falta. Y vendrá a la línea de los tiros libres. Y por supuesto, amigos, también ahorita les voy a platicar de Chihuahua FC, el equipo de fútbol profesional de la ciudad que participa en la Liga Premier con derecho a ascenso. Ingrid Martínez a la línea de los tiros libres, va hacia la canasta y está consiguiendo el primer punto. Ingrid está llegando a 7 unidades en su cuenta personal. También, por supuesto, le hablaré de los 27 candidatos aspirantes al Premio Estatal del Deporte. Ingrid Martínez aquí está con los dos puntos efectivos desde la línea de los tiros libres. ¿Y qué cree? Ya le dio la vuelta al marcador el equipo de Centauros a Teporacas. Dani Soto de larga distancia, parábola, falla. Le faltó un panecito tostado en la mañana. Cuando aquí recupera el equipo de Teporacas, Julia Gladkova de larga distancia falla, la tabla sigue siendo para Teporacas. Sofi con Brianna Jackson hacia el otro extremo. Sofi sigue recuperando, van con Dani Soto. Dani Soto con Sofi. Sofi de larga distancia, parábola y adentro. De larga distancia, Sofi Payán. Aquí está consiguiendo su primer triple la chihuahuense. Seleccionada nacional. Taylor se va a animar de dos puntos. Parábola adentro. Michelle Taylor, la número 50 en los dorsales, 31 iguales. Brianna Jackson de larga distancia falla, la tabla es para Taylor de Centauros. Aquí se habilita con Paulina Rodríguez. Paulina sobre la pintura, le van a robar el balón, sí, muy bien Dani Soto. Allá viene el contraataque inmediatamente el equipo de Teporacas hacia el otro extremo con Sandra. Sandra tiene que salir de esa zona, hacer el pase un tanto comprometido, pero recupera Sofi Payán. Sofi para Dani Soto, Dani se puede animar, van a ir con Sandra. Sandra está sobre la pintura, se da la media vuelta, incómodo, tira. Y el balón va a ser para el equipo de Centauros. 5:24 por jugarse de este segundo periodo, 31 iguales. Y le dije, íbamos a ver un muy buen encuentro, sí, con sus hierros los equipos, pero parece que ya agarraron ese ritmo. Vamos a ver qué nos ofertan a partir de esta segunda mitad del segundo periodo.
Tiro de larga distancia de Hassel. Parábola falla. Tabla para Dani Soto. Dani hacia el otro extremo. Pase muy complicado. Allá le pasó muy cerca a nuestro compañero Víctor Molina. Con las cámaras mágicas de Modem. Las cámaras mágicas de ESPN, diría Tommy Morales, a quien lo recordamos, extraordinario y legendario cronista de béisbol. Que en paz descanse el buen Tommy Morales. Apasionado de los Yankees de Nueva York. Cuando aquí está moviendo precisamente el equipo de Centauros con Taylor. Taylor buscando ahí la jugada de pizarrón prácticamente. No pudo Hassel debajo de la pintura y esto lo recupera Teporacas. Allá viene con Brianna Jackson. Brianna, pilar fundamental ofensivo del equipo de Teporacas. Es una de las columnas de ataque que tiene Ángel Fernández Julia. Se va a animar de dos puntos. Parábola falla. Insisto, estamos viendo prácticamente de todo, ¿eh? Las que tenían la mano fría ahora ya la traen tibia. Y quienes andaban certeras, pues ahora el aro les está diciendo que no. Saide Peraza va a buscar la penetración. Vamos a ver si ahí hay un empujón por parte de Narda López. Y de esa forma obliga a que el esférico le sea entregado de nueva cuenta al equipo de Centauros para que busquen alguna posibilidad de orquestar una jugada ofensiva. Ya Saide Peraza indica cómo deben de acomodarse sus compañeras. Se va a habilitar con Ingrid Martínez. Ingrid está trabajando sobre su costado izquierdo. Va a buscar una posible penetración. Se tiene que deshacer del balón. Va hacia la canasta, falla. Julia Gladkova, la rusa, está bajando el esférico. Va a ir hacia el otro lado. Pierde en un pase ahí comprometido. Buscaba a Narda López. Taylor viene hacia ahora. Se va a animar de dos puntos. Parábola falla. La tabla la baja Sofi Payán. Y esto ya está prácticamente de toma y daca, porque en el último minuto ninguno de los dos equipos ha conseguido puntos. 3:55 por jugarse, amigos. Usted está siguiendo esta transmisión a través de la página oficial en Facebook de Teporacas de Chihuahua. Y yo los invito para que también la siga a través de Instagram como @teporacas. Y ahí se entere usted de todos los detalles y los pormenores al interior de este equipo capitalino en su segunda temporada dentro de la Liga Estatal Chihuahua de Básquetbol Femenil. Aquí está moviendo el equipo de Teporacas. Dani se tiene que animar de larga distancia. Parábola y adentro. ¡Qué estilo el que tiene Dani Soto para conseguir la larga distancia! Y aquí están las tres unidades. Moviendo ahora con Michelle Taylor. Taylor de larga distancia. Le faltó el pan tostado en el desayuno. Hacia el otro extremo de Sofi Payán. Sofi Payán viene en la penetración y está consiguiendo las dos unidades la chihuahuense. Sofi Payán está llegando a 7 puntos, los 7 conseguidos en este segundo cuarto. Hay un contacto fuerte, sí, por parte de Michelle Taylor sobre Brianna Jackson. Ahí está sancionado ya por parte de los silbantes. Amigos, el equipo local esta noche aquí en el Rodrigo M. Quevedo, las Teporacas de Chihuahua, parece que están retomando el control del partido. 3:07 por jugarse. El balón va a ser entregado al equipo de Teporacas. Y va a ser la chihuahuense Sofía Payán la encargada de ponerlo en movimiento. Hay un mal saque ahí. Y ya el árbitro le dice a Sofi, castígame. Y Sofi no lo perdona y le termina dando el manotazo al señor árbitro. Por haberse equivocado en el silbatazo que ponía el balón en movimiento. Y eso es parte de la camaradería que se tiene que dar en el terreno de juego, independientemente si los señores árbitros son los jueces y si las jugadoras son rivales en la cancha. Pues bueno, después de que escuchamos el silbatazo final, pues todos somos apasionados por este mismo deporte, como lo es precisamente el básquetbol. 36-31, 2:54 por jugarse. Balón que va a ser para el equipo de Centauros, con una falta ya sancionada. Y la jugadora que viene a la línea de los tiros libres es Ingrid Martínez. Ingrid Martínez, que tiene 6 puntos en este periodo, más los 2 que había conseguido en el primer cuarto, tiene ya 8 unidades. La porra del equipo de Teporacas haciendo el ruido necesario para tratar de distraer a la jugadora de Centauros. La tabla es para Centauros. Ahí con Patty López. Patty López va para Ingrid Martínez. Ingrid Martínez ahora se va a habilitar al otro extremo con Hassel Ramírez. Hassel Ramírez ahí buscando. Uy, me parece que había un agarrón, sí.
Ahí está ya marcado por parte de los silbantes. La jugadora con el número 7 en los dorsales, Carlota Martín del Campo, prácticamente la jaló del brazo. Y eso se convierte en una falta que manda de nueva cuenta al equipo de Centauros a la línea de los tiros libres, pero ahora con la representación de Hassel Ramírez. Está concretando el primero. Amigos, creo que para lo que hemos visto hasta ahora en el desarrollo de este encuentro, este partido sigue siendo de pronósticos reservados. Porque aún y cuando el equipo de Teporacas llegó a tener amplia ventaja de 13 puntos momentáneamente, después le dio la voltereta en este partido ya Teporacas, en este periodo el equipo de Centauros, y ahora Teporacas sigue dominando. Julia Gladkova va hacia el otro extremo con Dani Soto. Dani va hacia la canasta. Parecía un camina, pero no lo marcan. Así que aquí están dos unidades más para el equipo local esta noche aquí en el Rodrigo M. Quevedo. Listo. Ahí roba el balón el equipo de Teporacas con Brianna Jackson. Lo va a hacer limpiamente. Va hacia la canasta y consigue los dos puntos. Brianna Jackson está llegando a 8 unidades en su cuenta personal esta noche. 6 de ventaja para el equipo de Teporacas. 40 por 34 en el electrónico. Aquí en el Coloso de la Colonia Santa Rita. Está moviendo Ingrid. Ingrid de larga distancia. Parábola. Vamos a ver de quién es la tabla. Es para Teporacas. Carlota Martín del Campo. Tiene que esperar a que lleguen sus compañeras. Aquí con Dani Soto. Dani va hacia la pintura. Prefiere ir con Narda. Narda de dos puntos. Parábola ahí adentro. Se enracha el equipo de Teporacas. Y hace esa seguidilla de puntos. Narda que está llegando a 4 en su cuenta personal. Aquí están las Centauros. Con Fernanda la tabla otra vez para Carlota Martín del Campo. Roba el balón el equipo de Centauros. Se pone viva. Por aquí la jugadora con el número 14, Valeria Gutiérrez. Allá va Ingrid Martínez, le cometen la falta. No lo puede creer Narda López. Me parece que esta es la segunda falta del partido para Narda López. Manda a la línea de los tiros libres, evidentemente, a Ingrid Martínez. Ingrid Martínez que ha conseguido 3 de 4 puntos desde esta instancia. Es la tercera ocasión que viene aquí Ingrid Martínez. Hace efectivo el primero. Y hace efectivo el segundo. 42 por 36, 6 de ventaja. Carlota Martín del Campo, la chihuahuense, en la rotación. Está sobre su costado izquierdo. Va aquí con Julia Gladkova, la rusa, se impulsa. Parábola ahí adentro. De dos puntos para Julia Gladkova, que está llegando, amigos, a 6 unidades en el partido. Aquí están con Patti López. Patti López para Valeria Gutiérrez. Valeria Gutiérrez ahora con Ingrid Martínez. Ingrid. Para Hassel, Hassel de larga distancia, parábola, el balón buchaquea, pero no entra. Ahora con Julia Gladkova, me parece que le picaron el ojo, está por ahí quejándose al respecto. Carlota Martín del Campo es la que mueve ahora. Le termina robando prácticamente Valeria Gutiérrez el balón de las manos. Y allá viene a toda velocidad. Zaide Peraza, tiro por parte de Valeria Gutiérrez, no puede. Dani Soto pierde momentáneamente el balón, lo controla Carlota Martín del Campo, y ahora hay una jugada donde Patti López le mete la mano al balón y se termina marcando una falta. 8 puntos de ventaja para el equipo de Teporacas y Carlota Martín del Campo viene a la línea de los tiros libres. ¿Qué ha hecho en el partido Carlota Martín del Campo? Consiguió un triple en el primer periodo. Es la primera ocasión que viene desde esta instancia. La puede usted ver en su pantalla gracias a la producción de Modem. Ahí está consiguiendo el primero para llegar a 4 en su cuenta. Y consigue el segundo también. 10 de ventaja, es la segunda ocasión que tiene ventaja de 2 dígitos. Así que amigos, hay un tiempo solicitado por parte de Florentino
Tino Chávez. No, ya sea que terminó. Según yo quedaban 10 segundos, pero no. Se terminó ya este segundo periodo. Ventaja de 10. Va a servir muchísimo. Porque así lo vimos cuando Tino Chávez le dijo a todas sus jugadoras, vénganse rapidito hacia el vestidor, porque hay mucho que platicar al respecto. Y creo que a su vez también Ángel Fernández Julia tiene que hacer las mismas observaciones. Amigos, 10 de ventaja para el equipo de Teporacas. Centauro se sigue jugando el invicto con récord de 3 ganados, 0 perdidos. Pero el equipo de Teporacas, que esta noche está jugando el local aquí en El Quevedo, está precisamente aspirando a su tercer victoria de forma consecutiva. Nosotros vamos a ir a la pausa. Regresamos. Semana el gimnasio Rodrigo M. Quevedo, la casa de la fuerza del norte, estallará con uno de los duelos más esperados de la temporada, Teporacas contra Centauros. El encuentro será este sábado 15 de octubre a las 7:30 de la noche. Venta de boletos en startickets.mx o en taquillas del gimnasio. ¡Apoyemos a las primeras! Amigos, estamos de regreso, porque en estos momentos, déjenme le platico parte de la activación social de esta labor que hace en la comunidad el equipo de Teporacas. Bueno, estamos viendo en pantalla al presidente Juan Carlos Guedea, de una asociación civil de aquí de Chihuahua, para anunciar que el Rodrigo M. Quevedo se convierte en punto de recolección de las tapitas de plástico. Usted sabe de cuáles me refiero. Estas que estamos viendo en pantalla. Muchísimas gracias a nuestros amigos de producción. La intención es llenar el escudo de Teporacas de estas tapitas de refresco, de envases de leche, de estos famosos Tetra Pak, en fin, todo lo que pueda recolectarse en cuanto al plástico. Déjeme le platico algo. Y esto porque me lo platicó un experto. Y no nos patrocinan, pero ojalá y escuchen la transmisión y nos patrocinen. ¿Ha probado usted los dulces estos de tamarindo pelón pelo rico? Bueno, pues este mismo envase, la tapita roja, parte esta blanca y la parte verde donde viene el contenido, eso también funciona como reciclaje. Entonces, ya lo sabe. Si usted es de los que comúnmente junta estas tapitas para ayudar a lo que son precisamente solventar gastos de lo que es tratamientos para niños, niñas y jóvenes con cáncer, pues ya lo sabe, aquí en el Rodrigo M. Quevedo las puede traer. Aquí está este contenedor prácticamente en la entrada principal, así que bueno, ya lo sabe. Esto es parte de la labor social que el equipo de Teporacas está haciendo en la comunidad. Vamos a la pausa y regresamos al Rodrigo M. Quevedo.
Amigos, estamos de regreso y les recuerdo que aquí en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo está la urna de recolección de las tapitas, de estas de tradicionales, de refrescos, de agua, todo este material reciclable para apoyar los productos, los proyectos y la labor social que hacen las diferentes asociaciones, fundaciones e instituciones que atienden precisamente a niños, niñas y jóvenes con cáncer. Así que bueno, pues ya lo saben, Gimnasio Rodrigo M. Quevedo, si usted puede juntar todas las tapitas que pueda esta semana, pues lo esperamos el próximo sábado cuando Teporacas juegue de nueva cuenta en casa para que usted pueda depositarlas. Ya saltó al terreno de juego el equipo de Teporacas para calentar. Le recordamos que esto es una producción de Moden. Sígalos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto a través de www.moden.mx. Casa productora, líder en transmisiones deportivas. La casa de Chihuahua FC, la casa de Centauros de Chihuahua, la casa del equipo de Savage, la casa del equipo de Carrilleros, la casa del equipo de Teporacas. Prácticamente Moden le lleva a usted toda la cobertura, la producción y el streaming, las transmisiones en vivo del deporte chihuahuense, como a usted mejor le gusta. Antes de la reanudación, déjeme le platico, amigos, el equipo de Chihuahua FC, que participan en la Liga Premier con derecho a ascenso. El día de ayer terminó la fase regular invicto en casa. Ha sumado ya un total de 7 partidos de forma consecutiva sin perder. Ayer terminó empatando a 0 goles por bando frente al equipo de los Halcones. Si usted sabe de lo que estoy hablando, si usted fue ayer al partido o lo vio a través de las redes sociales de Chihuahua FC, no me dejará mentir. Traemos el grito de gol aquí en la garganta, atravesado todavía, porque Chihuahua FC se recontracansó de tirar hacia la meta contraria. Y si no eran postes, eran rechaces, eran atajadas del guardameta, pero el señor invitado, el gol, jamás llegó. Pero lo destacable, pues, es de que Chihuahua FC es la organización de toda la Liga Premier, de los 33 equipos que existen en la Liga en todo México, es precisamente el más taquillero. Cuando aquí vemos en pantalla al licenciado Jorge Ginter Arzaga, quien es el presidente de los Caudillos de Chihuahua, y que este hombre el próximo martes nos va a hacer un anuncio muy importante a partir de las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde, el próximo martes. ¿Qué es que irá a hacer? ¿Pedida de mano o qué irá a hacer? En lo que nos va a anunciar el martes. A lo mejor lo que nos va a anunciar el martes es una pedida de mano ahí o algo ahí. Que alguien le diga a Jorge Ginter que no era Kiss Cam. Pero bueno, él es el presidente de los Caudillos, que por cierto, Caudillos es el equipo más taquillero de toda la extinta Liga de Fútbol Americano de México. Entonces, Chihuahua tiene algo, tiene afición. Y esto es lo más importante, así que ya lo sabe. Si reanudan las acciones, vámonos a lo que es el tercer periodo. 46-36 está ganando el equipo de Teporacas en esta jornada número 4 de la Liga Estatal Chihuahua de básquetbol femenil. Aquí está perdiendo momentáneamente el balón. Va a seguir siendo para el equipo de Centauros. Pero le van a quedar pocos segundos en la posesión del mismo, así que tiene que organizarse. Van a ir por aquí con Paulina Rodríguez. Paulina ha estado discreta esta noche en cuanto al tema ofensivo, pero muy activa en la asistencia para sus compañeras. Se les acabó la posesión de los 24 segundos al equipo de Florentino Tino Chávez. Vamos a ver, amigos, qué tanto funcionaron los medios tiempos, es decir, la charla ahí en los vestidores, en la intimidad del análisis de todo lo que había sucedido en el primero y en el segundo periodo y lo que se tiene que hacer para el tercero y el cuarto. Hay una falta cometida, sí, por parte de Ingrid Martínez sobre Carlota Martín del Campo. 8:37 p.m, amigos. Una temperatura de más, por demás agradable aquí en la capital del estado. Una noche mayormente nublada, con presencia de lluvias en algunos puntos. Extreme precauciones. Hay una jugada muy inteligente por parte de Dani Soto, prácticamente
pasó el balón para que hubiera un contacto sobre la pierna de la jugadora de Centauros y esta siga siendo para Teporacas. Aquí viene Brianna Jackson. Brianna está sobre la pintura, va hacia la canasta y consigue los dos puntos. Aquí está Brianna Jackson, que está llegando a 10 unidades en su cuenta personal. ¡Uy! No se hablaron. Hazel Ramírez e Ingrid Martínez. Equivocóse en la jugada. Ahí se saludan a la distancia Hazel e Ingrid. Faltó comunicación. 48 por 36. Aquí está moviendo Dani Soto. Dani va hacia la canasta y está consiguiendo los dos puntos. Así que de nueva cuenta el equipo de Teporacas comienza a fincar una ventaja clara que ahora es de 14 unidades. Es el máximo número que hasta ahora tiene el equipo de Teporacas sobre Centauros. Cuando aquí Centauros termina perdiendo el balón, aquí están Carlota Martín del Campo, Brianna Jackson. Brianna hacia el otro extremo con Carlota. Carlota va hacia la pintura. Brianna hacia el otro extremo con Sandra. Sandra un pase demasiado comprometido. Cuando ahora hay un tiempo solicitado por parte de Florentino Tino Chávez para platicar con sus jugadoras y decir, chicas, no fue lo que platicamos allá adentro, recuerden, esto es lo que se tiene que hacer. Pero bueno, un gran ambiente en las tribunas, sin duda alguna, muchas familias que se dieron cita, porque si de algo les hablábamos era precisamente de eso, de que si algo tiene Chihuahua es precisamente afición. Y ahorita seguramente nuestros amigos de producción nos van a regalar algunas imágenes. Ahí estamos viendo en pantalla precisamente al público cómo apoyan a los suyos. Esa toma le encanta a Jorge Ginter, la verdad es que es una espectacular toma. El dueño también de Carrilleros Básquetbol, que ya dijo Jorge Ginter que Carrilleros Básquetbol viene para el 2023. Termina la charla. Ángel Fernández Julia les dice a sus chicas a continuar, mientras Florentino Tino Chávez también alienta y motiva a las suyas. Cuando aquí viene movimiento de balón por parte de Hazel Ramírez. Hazel para Ingrid. Ingrid. Aquí viene con Saide Peraza. Saide con Taylor. Taylor se quería animar, ¿no? Tiene que ir hacia la penetración. Parecía robo de balón. 10 segundos. Paulina se va a animar de 3. Parábola falla, insisto. No ha sido la Paulina certera a la cual nos tiene acostumbrados. Cuando aquí lo está capitalizando el equipo de Teporacas. Con Julia Gladkova consiguiendo sus primeras 2 unidades de este tercer periodo y está llegando a 8 en su cuenta personal. Salió momentáneamente por una lesión Julia Gladkova en el primer periodo, pero ahora está de regreso. Tiro de larga distancia por parte de Ingrid Martínez falla. Y prácticamente todo lo que ha sido este cuarto no ha podido anotar el equipo de Centauros. Tiro de larga distancia, Brianna Jackson prepara punta y fuego. Este es su primer triple de la noche para la norteamericana. Enfundado en la casaca del equipo de Teporacas, 55 a 36, ventaja de 19 unidades. Y ahora Ingrid Martínez le comete la falta, pero consigue los 2 puntos. Ingrid Martínez hasta ahora es la jugadora más efectiva con 13 unidades por parte del equipo Centauros. 55 por 38, vamos a ver. Ingrid a la línea de los tiros libres. Ha venido en 3 ocasiones, esta es la cuarta. De las 3 ha conseguido 5 puntos y aquí hace efectivo el adicional. 55 por 39, sigue siendo muy amplia la ventaja para el equipo de Teporacas, así que eso le da margen de manejar las cosas un poco más hacia su favor. Aquí está moviendo, se va a animar, tiro de larga distancia, parábola falla. Aquí está Brianna Jackson.
Bien el tapón por parte de Centauros. Centauros con Ingrid Martínez. Ahora con Paulina Rodríguez. Aquí está la cobertura de Jessy Torres. Jessy para la figura de Taylor. Le cometen la falta, sí. Me parece que es de Carlota Martín del Campo. Y ahora por ahí Taylor y Jessica Torres también molesta. La propia Brianna Jackson. Ahí está ya la falta sancionada. Y esto le va a dar la posesión del balón al equipo de Centauros. Con 14 segundos al disparo. Pierden momentáneamente. Tiene que recuperar. Sí, es un regresa. Ya marcada la jugada por parte de los árbitros. Así que el balón va a regresar a manos del equipo. Dete por acá. Con Carlota Martín del Campo. Aquí para Dani Soto. Dani Soto se puede meter hasta la cocina. La quiere hacer individual. Busca a sus compañeras. El recurso para Sandra. Sandra para Jessica Torres. Jessica al otro lado. Ahora con Carlota, Carlota para Sofi, Sofi para Jessica. Así que tenemos tres chihuahuenses en la duela para Teporacas. Tiro de larga distancia, falla. Jessica buscaba la tabla, pero la tiene Hazel Ramírez. Hazel al desplazamiento. Tiene que esperar a que lleguen sus compañeras. La puede hacer individual. Se aparece en la tapa de parte de Sofía Payán, que no le permite hacer mucho a Hazel. Ahora aquí viene moviendo Dani Soto. Que insisto, tres chihuahuenses en la duela. Jessica Torres, Sofía Payán y Carlota Martín del Campo. Las tres de la capital del estado. Aquí están para Sandra. Sandra, cuidado, ahí trompicaba un poco con el pie de Zaidé Peraza. Así que por lo pronto 55-39 con 7:53 por jugarse. Antes hay una falta sancionada ya por parte de uno de los silbantes. Vamos a ver. Le van a entregar el balón al equipo de Centauros. Que están abajo en la pizarra. Aquí la que mueve es Hazel Ramírez, la orquestadora ofensiva del equipo Centauros. Antes, ahí hay una falta ya marcada. Otra vez falta para Carlota Martín del Campo. Vamos a ver qué número de falta es. Si no me equivoco, debe ser la segunda. Sí, ahí está ya marcada por parte de la mesa de anotación. Hacia el otro extremo. Van para Hazel. Hazel Ramírez está sobre la pintura. Va hacia la canasta. Otra falta por parte de Carlota Martín del Campo. Mucho contacto físico. A lo mejor el mismo partido también lo está reclamando. Pero se van a reunir por ahí los silbantes para platicar y prácticamente señalar qué es lo que está sucediendo. Ah, y ahí hay una corrección, se ponen de acuerdo. No está muy de acuerdo ahora el equipo de Centauros. Tardaron, pero se pusieron de acuerdo los árbitros. Paulina Rodríguez, la chihuahuense, va a ser la encargada de poner el balón en movimiento. Jugador al suelo. Nada de consideración, el balón va a ser para el equipo de Teporacas. 8 de la noche con 47 minutos. Aquí está moviendo Sofía Payán. Sofía para Sandra. Sandra Sánchez buscando la penetración. Va a buscar el recurso con sus compañeras. Hay un jalón por parte de Paulina Rodríguez. No la marcan los árbitros. Prácticamente se agarró del jersey, pero Sandra Sánchez viene y completa la obra. Está llegando a 8 puntos en su cuenta personal Sandra. Aquí están Paulina. Paulina para Zaidé Peraza. Zaire aquí viene con el movimiento, pero en un pase ahí para Michelle Taylor. Termina viendo un contacto sobre la figura. Más bien, de Jessica Torres sobre la figura de Taylor, que le va a seguir dando el balón al equipo de Centauros.
Sigue ganando Teporacas este encuentro 57-39. Zaide Peraza se tienen que deshacer del balón el equipo de Centauros en 10 segundos. Dispara a Paulina, insisto, Paulina no ha sido certera esta noche. Le ha faltado un tanto cuanto de efectividad, por lo menos en el tema de la puntería. Tiene 4 unidades únicamente. Es una jugadora muy talentosa, muy habilidosa también, por supuesto. Aquí viene el ataque nuevamente Centauros. Van a ir con Ingrid. Ingrid ahí con la figura de Sandra Sánchez. Le van a marcar la falta. Defensiva por ahí a la jugadora con el número 9 en los dorsales del equipo de Poracas. Así que hay un cambio. Sale Sandra e ingresa Narda López con el número 12. A la línea de los tiros libres Ingrid Martínez. 6 y 24 por jugarse de este tercer periodo. Hace efectivo el primero. Así que descuenta ahora únicamente 17 unidades de ventaja. Hace efectivo el segundo. Es una jugadora muy confiable desde esta instancia. Mueve Dani Soto, buscando a sus compañeras, va a habilitar a Narda López. Narda, aquí para Brianna Jackson, Brianna se impulsa, parábola falla. Uy, cuidado, cuidado ahí entre Jessica Torres e Ingrid Martínez. Se enganchan un poco. El partido comienza a tomar cuestiones ríspidas. Cuando amigos, la lluvia se hace presente de nueva cuenta aquí en la capital del estado, así que extreme precauciones. Ahí está la presencia, por lo menos aquí en el sector de la colonia Santa Rita, así que ya lo sabe. Si usted tiene que salir, prepárese porque hay pronóstico de lluvia por lo menos para las próximas 2 horas más. Las convocó el árbitro y me parece de forma espectacular que el árbitro haya hecho esto, tanto a Ingrid como a Jessica, que les dijo, chicas, no hay que caer en el tema de la provocación. Sofía Payán hace contacto con su pie en el balón y eso prácticamente les entrega la pelota al equipo de Centauros. 57-41. Michelle Taylor, un empujón ahí por parte de Jessica Torres, pero es limpio. Ahora sí hay una falta de parte de Jessica Torres para Taylor, que la va a mandar a la línea de los tiros libres a la jugadora con el número 50 en los dorsales. 8 de la noche con 50 minutos. Tiempo solicitado por parte de Ángel Fernández Julia. Ahí van a charlar a las bancas. Y bueno, amigos, recordarles que pues este proyecto de Teporacas es emanado por parte de la visión del empresariado chihuahuense, encabezado por la familia Fierro González. Ahí estamos viendo en pantalla precisamente a Carlitos Fierro. Por supuesto a su hermano Oscar. Le mandamos saludos muy respetuosamente para su señora madre, la señora María de los Ángeles González de Fierro. Para don Alberto Fierro Suzuki, padre por supuesto de Oscar y de Carlos. Pero principalmente por la visión que en tanto Carlos Fierro como Oscar Fierro y Cristina Chaires de Fierro pues han hecho por esta organización, una organización que tiene apenas un año de nacimiento y que ya ha logrado permear precisamente entre la comunidad por el impulso que se le da al básquetbol femenil, un proyecto que escaló a Liga Mexicana de Básquetbol Profesional, donde la verdad creo que Teporacas nos dejó con muy buen sabor de boca. Se van a reanudar las acciones después del tiempo solicitado por parte de Ángel Fernández Julia. 8 de la noche con 52 minutos. El primer periodo y el segundo lo ganó el equipo de Teporacas. El primero con autoridad 22-13, el segundo por la mínima 24-23. Aquí están ganando a 5 y 48 por jugarse del tercero cuarto
por una diferencia de 57-41. Aquí viene Taylor a la línea de los tiros libres. Está consiguiendo el primer disparo. 3 unidades para Taylor en su cuenta personal esta noche. En este duelo en el que, insisto, si usted nos acaba de sintonizar, Centauros está invicto con récord de 3 ganados y 0 perdidos, pero pues Teporaca les quiere arrancar esa etiqueta. Esta es la cuarta jornada de la Liga Estatal Chihuahua de Básquetbol, campaña 2022 denominada Juntos Sí Podemos. En un esfuerzo que se hace por parte de empresarios de diferentes partes del estado de Chihuahua, como en Ciudad Juárez con el equipo de las Salvajes, con el equipo de las Pioneras, actuales campeonas defensoras, Pioneras de Ciudad Delicias, por supuesto, las Vaqueras de Saucillo, el equipo de Centauros de Chihuahua, que el Centauro regresa al básquetbol organizado del estado. Michelle Taylor va hacia la canasta, le comete la falta Jessica Torres por segunda ocasión. Viene otra vez Michelle Taylor a la línea de los tiros libres. Entonces ahorita pues prácticamente estamos inundados de deporte espectáculo y creo que con el debido respeto de quienes perdimos a muchos seres queridos por tema de la pandemia, pues ya Chihuahua necesitaba y aspiraba al factor de salir al tema de la distracción. Por lo pronto, aquí están Centauros y Teporaca siendo una alternativa para los aficionados al deporte ráfaga. Michelle Taylor falló el primero, pero consigue el segundo. Así que 57-44, 13 de ventaja para el equipo de Teporacas. Que la verdad, a mí en lo personal me gustó muchísimo el uniforme que muestra el equipo de Teporacas, ¿eh? La verdad es que espectacular los colores. Una combinación muy, muy elegante, muy vistosa. Tiro de larga distancia por parte de Jessica Torres. Falla. Zaide Peraza la que baja. Cuando allá va Michelle Taylor hacia la canasta, falla el intento. Y es que faltó más apoyo por parte de sus compañeras. Prácticamente la dejaron sola. Allá está moviendo Jessica Torres. Jessica para Sofía Payán. 10 segundos al disparo. Ahí habilitando a Dani Soto. Dani va hacia la canasta, falla. Aquí mueve a toda velocidad Ingrid Martínez. Tiene que esperar a que lleguen sus compañeras, que se están viendo muy lentas para ir a la zona ofensiva. Van con Michelle. Michelle se da la media vuelta, va hacia la canasta y consigue los 2 puntos. Michelle Taylor. Uy, cuidado, tropezó Brianna Jackson. Creo que fue más por sí sola que por la intervención de alguien. Zaide Peraza falla el intento de los 2 puntos. Brianna baja la tabla y dice inmediatamente ¡Go! Muévanse a sus compañeras hacia la zona de ataque. La norteamericana aquí tratando de orquestar la jugada. La puede hacer individual inclusive también, ¿no? Prefiere habilitarse con Jessica Torres. 10 segundos al disparo. Sofi Payán ahora hacia el otro extremo con Jessica. Jessica de 2 puntos. Parábola falla. La tabla la tiene. Va a ser para el equipo de Teporacas. ¿Por qué? Porque hubo un contacto ahí de última instancia con la jugadora del equipo de Centauros. Amigos, les recordamos que esta liga se está jugando viernes con Centauros en condición de local en este escenario y con Teporacas en condición de local también aquí en el Rodrigo M. Quevedo. Uy, un choque fuerte por parte de Dani Soto contra Michelle Taylor. Estaba bien plantada Michelle Taylor y prácticamente Dani es la que llega y choca. Taylor va hacia la canasta, falla. Segunda ocasión que tiene claras Michelle Taylor y no puede. Aquí están con Brianna Jackson. Brianna hacia el otro extremo con Dani Soto. Dani Soto para Sandra Sánchez. Sandra sola. Y se va a meter hasta la cocina. Y aquí está consiguiendo los 2 puntos. Así que esto separa nuevamente a 13 unidades. El marcador a favor del equipo que esta noche está jugando de local aquí en el Rodrigo M. Quevedo. Tiro de larga distancia por parte de Paulina. Y perdón si insisto, pero sigo extrañando a esa Paulina explosiva, esa Paulina certera, esa Paulina que hoy ha estado con la pólvora mojada, pero que no deja de ser una de nuestras grandes representantes actualmente, no solamente en el básquetbol chihuahuense, sino en el básquetbol nacional. ...59-46 el electrónico.
Aquí está Julia Gladkova consiguiendo el primero. Se va a impulsar hacia la canasta y consigue el segundo. Así que efectiva Julia. Desde la línea de los tiros libres ha conseguido. Los dos puntos cuando ahí hay una falta. Favorable para el equipo de Teporacas. ...15 puntos de ventaja. La máxima llegó a ser de 19 unidades. Carlota Martín del Campo se impulsa, cayó el primero. Esta es la segunda ocasión que Martín del Campo viene desde esta instancia. Ya se balancea, consigue el segundo. Y esto evidentemente pues le da un colchón al equipo de Teporacas. 63-46. Va a tener que regresar y ser más explosivo el equipo de Centauros. Porque aquí ya prácticamente si alguien le pudiera decir a ese niño que se quite de ahí. Que aquí no deja Davichito Acosta. Está aquí en el puro palco y se nos puso frente a la ventana. Paulina va hacia la canasta. Ahí está Paulina. Estamos aquí terminando de hacer unos ajustes de los dos cuadros que están en estos momentos en la cancha por parte de los dos equipos, porque restan únicamente 2 minutos con 10 segundos por jugarse de este tercer periodo. 48-63. Aquí viene Carlota Martín del Campo. Está sobre la pintura. Se va a meter hasta la cocina. Uy, el balón no quiso entrar. La tabla es para Gaby Sat. Aquí está Paulina. Paulina se da la media vuelta. Ahí busca a sus compañeros. Yasmín Sat. Tiene usted razón. Yasmín Sat. Muchas gracias. Yasmín Sat. Ahí la que ingresó ya con el número 8 en los dorsales. Roba el balón el equipo de Teporacas. Uy, tropiezan ahí, pero el balón sigue siendo para el equipo de Teporacas. Nada de consideración. Sofía Payán se animaba, ¿no? Prefiere mejor ir hacia la pintura y consigue con estilo los dos puntos. Ahora viene el contraataque. Y aquí está Sat. Con Peraza. 10 segundos al disparo hacia el otro extremo. Con Yasmín. Yasmín, un pase muy comprometido. Pérdida de balón para el equipo de Centauros. Dulce Durán, la encargada de ponerlo en movimiento. Intenta robar ahí Paulina Rodríguez. Aquí está Carlota Martín del Campo con la cobertura de Zaide Peraza. Allá va cambiando prácticamente de zona. Carlota está sobre su costado derecho. Aquí va con Julia Gladkova. Julia Gladkova se da la media vuelta. No hay falta. Tiene el balón Yasmín Sat. Aquí viene Yasmín para Zaide Peraza. Zaide Peraza se va a animar de dos puntos. Parábola falla. La tabla la tiene. Por aquí Pati López. Pati López con Hassel Ramírez. Hassel buscando la penetración. Se va a animar de dos puntos. Tiro comprometido. Pati López lo tenía, pero prácticamente para darle del otro lado. Aquí a Carlota Martín del Campo, que en la combinación termina robándole el balón a Sofía Payán. Ahora se lo disputan y sí, se molesta a Sofía Payán porque le terminan marcando la falta.
Así que 65 por 48 con 20 segundos por jugarse de este. Tercer periodo, tercer cuarto. La porra de Teporacas haciendo ruido. Pati López se balancea, consigue el primero. Esta es su primera unidad en el partido para Pati López. Aquí van con Sofi Payán. Amigos, los últimos segundos. Cinco segundos al disparo. Sofi Payán se tiene que deshacer del balón. Tiro comprometido, pero amigos, terminó el tercer periodo. 65 por 50, son 15 de ventaja para el equipo de Teporacas. Nosotros vamos a la pausa comercial. Regresamos al Rodrigo M. Quevedo. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos al último periodo. 15 puntos de ventaja para el equipo de Teporacas. Déjame le platico que el equipo de casa Teporacas dominó el primer periodo 22 puntos a 13, el segundo 24 a 23 y el tercero 19 a 14. Así las cosas hasta ahora. Cuando nos vamos a lo que es la última instancia de este partido. Aquí estamos viendo Narda López, la jugadora con el número 12, se va a habilitar con Brianna Jackson. Ahora el equipo de Teporacas, que está atacando sobre la canasta sur, va hacia la canasta y consigue los dos puntos. Y la norteamericana está llegando a 15 unidades en este encuentro. Ahora la orquestadora ofensiva, se trata de Yasmín South para el equipo de Centauras. Centauras, la verdad es que ahí revolucionando la posición del balón, pero no puede conseguir. Y va y lo pelea hasta el último momento con Julia Gladkova. La característica de la cautemense Yasmín Sat, ahora con Carlota Martín del Campo, así que seguimos viendo chihuahuenses en la cancha. Va viendo ahora a Brianna Jackson, Brianna con la cobertura de Zaidé Peraza. Jackson buscando la penetración, va a ir hacia la canasta, no hay falta. La tabla es para Centauros con Yasmín Sat hacia el otro extremo con Paulina. Paulina de larga distancia, parábola y adentro. Se le puede calentar la mano a Paulina, ha estado discreta. Vamos a ver qué hace para la última oportunidad, este cuarto periodo. Sofi Payán. Ahorita le digo cuántas chihuahuenses tenemos en duela en estos momentos por parte de los dos equipos. Tiro de larga distancia, parábola y adentro de tres puntos, Julia Gladkova. Este es el primer triple de Julia Gladkova en este partido.
Aquí están con Ingrid Martínez. Ingrid va hacia la canasta, no hay falta. La protegía por ahí Narda López. 70-53. 17 de ventaja a favor del equipo local, el equipo de Teporacas. Aquí está Julia Gladkova para Carlota Martín del Campo. Carlota en la rotación termina entregando el balón, pero recupera rápido a Narda López. Narda ahora para Sofi Payán. Sofi Payán ahí, un pase comprometido, pero controla Brianna Jackson. Va hacia la canasta, falla. La tabla la baja Zaide Peraza de Centauros. Y allá viene el contraataque el equipo de negro. Las de oro y negro. Aquí, foul y cuenta. Zaide Peraza está consiguiendo los dos puntos y vendrá a la línea de los tiros libres. Y tendrá que capitalizarlos si es que quieren aspirar a mantener el invicto, porque hasta ahora Teporacas se recuperó después de un inicio incierto. Zaide Peraza falla, pero la tabla la disputa el Narda López y Patti López. Duelo de López. Aquí está Carlota Martín del Campo. Va con Brianna, pase comprometido, pero lo asegura Brianna. Brianna va a ir hacia el otro extremo con Narda. Narda se va a meter hacia la pintura y consigue los dos puntos. La jugadora con el número 2 en la espalda para el equipo de Teporacas. 70-55. Pierde el balón el equipo de Centauros. Brianna Jackson ahí aprovecha para ajustarse las agujetas. Mueve. Julia Gladkova hacia el otro extremo con Narda. Narda va a ir hacia la pintura. Tiene la cobertura de 3. Falla. La tabla es para Patti López. López ahora por allá con Michelle Taylor. Taylor viene inmediatamente a la espera de que se acomoden las jugadoras de Centauros. Al otro lado con Zaide Peraza, que está sobre su costado derecho. Aquí está Zaide Peraza. Uy, un pase comprometido se lo termina dando a Brianna Jackson cuando parecía que Zaide también pisaba afuera en la línea. Ahí hay un pase comprometido. Y allá justo donde está nuestro compañero camarógrafo Víctor Molina. Cuando vimos en pantalla precisamente a Ángel Fernández Julia, el entrenador en jefe del equipo de Teporacas. Hombre que le pone mucha pimienta a los partidos. 72-55 el electrónico, 8:30 por jugarse. Ataca el equipo de Centauros. Aquí está Michelle Taylor con Hazel Ramírez. Hazel aquí para Patti López. Patti López se va a animar de dos puntos, falla. Taylor tiene la tabla. Taylor ahora se da la vuelta, falla también. De dos nada. Narda López la que baja el balón. Aquí está moviendo Sofi Payán. Habilitan a Dani Soto. Dani Soto para Gladkova. Gladkova va a ir con Sofi. Sofi se puede animar. Tiro de larga distancia. Parábola allá adentro. La dejaron sola la chihuahuense. Y aquí está consiguiendo su segundo triple del encuentro. Ahora la que viene al ataque es precisamente el equipo de Centauros. Aquí lo hacen con Hazel Ramírez. Pase para Patti López. De López para Paulina Rodríguez. Aquí mueven. Julia Gladkova para Narda. Narda se da la media vuelta. La cobertura de Taylor le impidió que consiguiera los dos puntos. La hizo tirar incómoda. Y aquí viene ahora Hazel Ramírez. Hazel buscando alguna posibilidad. No hay falta. Van a ir al otro lado con Paulina. Paulina de 3. Parábola ahí adentro. Con dedicatoria Paulina. Para un servidor, pero ya consiguió 2 triples en este último periodo. Y le decía yo que estaba discreta. Sofía Payán consigue los 2 puntos. Bien la chihuahuense. Ya tiene 5 unidades Sofía. Pase comprometido. Roba Brianna Jackson. 77-58. Tiene que seguir consiguiendo puntos el equipo de Teporacas. Y aquí está precisamente Brianna capitalizando 2 unidades más. Así que Tino Chávez decide pedir tiempo para ir a una charla con su plantel. Vamos a una pausa y regresamos al Rodrigo Mequevedo.
Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. 9:13 p.m. Últimos 6 minutos y medio de juego. Cuando aquí mueve el equipo de Centauros. Centauros con Zaide Peraza. Zaide Peraza ahí le comete la falta. Sí, Dani Soto. Así que a la línea de los tiros libres, la jugadora con el número 13 en los dorsales. 79-58. Se sigue ampliando la ventaja por parte del equipo de casa. Peraza. Si aquí capitaliza moviendo, Dani Soto va hacia la canasta. Está consiguiendo los 2 puntos. Ahora le están marcando una falta. Y esto le va a dar, a final de cuentas, la posesión del balón al equipo de Centauros del lado de su cancha, del lado de su zona. La ventaja sigue siendo de 21 unidades. Y ahí vemos precisamente a Ángel Fernández Julia reclamando, molesto por las decisiones arbitrales. Hay consulta con la mesa. Balón para el equipo de Centauros. Mueve. Ahí está Sandra Sánchez. Le están cometiendo la falta. Paulina Rodríguez. Rayana, ahí en el centro de la duela. Mientras espera que su compañera Sandra Sánchez, desde la línea de los tiros libres, se prepare y consigue el punto. Sandra Sánchez. Rayana, que esta noche pilar ofensiva. Cuando aquí están habilitando, hay una falta, sí, por parte de Brianna Jackson, precisamente sobre la jugadora Alejandra Urrutia, la número 9 en los dorsales. Va hacia la canasta, consigue Ale Urrutia la unidad. Y consigue los 2 desde esta instancia Ali Urrutia. 82-62. Hacia el otro lado con Brianna sobre su costado derecho. Ahora habilitando a Sandra Sánchez. Sandra está sobre la pintura. Habilita a Jessica Torres. Y después viene Dani Soto a coadyuvar para conseguir los 2 puntos adicionales. 84-62. Moviendo Centauros. Aquí van con Ali Urrutia de larga distancia. Parábola falla. Jessica Torres baja la tabla. Jessica aquí para Brianna Jackson, que está sobre su costado izquierdo. Va a buscar a sus compañeras. Se va a animar. Tiro de larga distancia. Parábola y adentro de 3 puntos. Aquí para la jugadora con el número 88 en los dorsales. Y esto está ampliando el marcador. 87-62. 25 unidades de ventaja. Así que aquí está Brianna Jackson con su segundo triple de la noche. Y ahora intentaba Paulina Rodríguez conseguir su tercero. Sin embargo, el balón simple y sencillamente no cayó. Aquí está moviendo la norteamericana. Buscando por ahí a sus compañeras cuando restan prácticamente 4 minutos con 26 segundos por jugarse. Habilitándose por aquí la figura de Sandra Sánchez. Van para Jessica Torres. Sandra se va a meter hasta la cocina. Le cometen la falta, sí. Por parte de Michelle Taylor, hay ahí un agarrón. Y está sancionada. El que vemos ahí a la distancia es a Héctor Elvirito Hernández.
lo vimos recientemente por ahí formando parte de la selección mexicana de básquetbol que participó en la AmeriCup en Brasil. Y por cierto, pues Chihuahua, para no variar, será sede de la ventana FIBA este próximo mes de noviembre, con dos juegos, contra Brasil y contra Uruguay. Así que va a estar espectacular. Cuando aquí está Sandra Sánchez consiguiendo los dos puntos. 89-62. Allá va Ingrid Martínez, falla. Brianna Jackson, la que mueve ahora, prácticamente 4 minutos por jugarse. Jessica Torres va hacia la canasta, el balón coquetea pero no entra, la tabla la tiene Sánchez, Sánchez para Dani, Dani de media distancia, parábola, falla, la tabla es para Ingrid, Ingrid habilita a Hazel Ramírez tiene que esperar a que llegue el resto de sus compañeras, aquí están con Zaide Peraza interviene por ahí Jessica Torres, así que esto se pone balón en posesión para el equipo de dorado y negro, con algunos vivos en color blanco. En lo particular me gusta mucho el uniforme de los dos planteles que están ahora en la duela aquí del Rodrigo M. Quevedo, tanto el de Teporacas como el de Centauros. Se da la media vuelta, Zaide Peraza falla, la tabla a la baja, Sofía Payán. Amigos, le va a quitar el invicto hasta ahora el equipo de Teporacas a Centauros. Se impuso Ángel Fernández Julia sobre Tino Chávez. Ingrid Martínez baja la tabla, espera que lleguen sus compañeras o la hace individual. Se empuja con Dani Soto, finalmente va hacia la canasta, adentro el balón. Aquí está Ingrid Martínez, es la jugadora más ofensiva de Centauros, mientras que Brianna Jackson hasta ahora es la jugadora más valiosa a la ofensiva por parte del equipo de Teporacas. Aquí está Jessica, se da la media vuelta, va hacia la canasta, falla la tabla, la baja Paulina Rodríguez, la chihuahuense, y allá va el contraataque. Moviendo Paulina, se da la media vuelta, va hacia la canasta, parábola allá adentro, con estilo, Paulina Rodríguez. Tiene ya 8 unidades en este periodo. Sofía Payán. Para Sandra Sánchez. Sandra Sánchez va a buscar la penetración. Ahí batallando, se le terminan robando el balón. Se lo roba precisamente Alejandra Urrutia. Alejandra va a habilitar a Ingrid Martínez. Viene la defensa por parte de Sofía Payán. Me parece que no era falta, pero ya está marcada por parte de los silbantes. Me parecía que era un tapón claro hacia el balón, pero pues ya está sancionado por el silbante. 89-68. 5 faltas ya para Sofi Payán en el partido. Ahí está ya el primero. 89 puntos para el equipo de Teporacas. A 68 para el equipo de Centauros. Ingrid Martínez consiguiendo los dos desde la línea de los tiros libres. Aquí la que mueve es Dulce Durán, la chaparrita que viene a revolucionar la cancha para el equipo de Teporacas. Tiro de parte de Sandra Sánchez. Ahora con Jessica Torres. Último minuto con 50 segundos, 10 segundos al disparo aquí para la posición del equipo de Teporacas. Roba el balón Zaide Peraza hacia el otro lado, allá con Paulina. Paulina controla la situación, finalmente va a la canasta y consigue los 2 puntos. Despertó demasiado tarde en el partido Paulina Rodríguez. Aún así, tiene un aporte importante en este encuentro. Aquí la que mueve es Dulce Urán, van para Jessy Torres. Se da la media vuelta a Sandra en la habilitación y ahí están los 2 puntos para Sandra. Que la verdad, déjeme decirle que tampoco Sandra ha hecho malas cosas en este encuentro. Roba el balón el equipo de Teporacas. Aquí están con Dani Soto. 91-70 el electrónico. Jessica Torres, sí, hay un jalón ahí muy claro de parte de Paulina Rodríguez. ...16 puntos para Paulina...
insisto, reaccionó ofensivamente demasiado tarde, pero no es nada malo lo que ha hecho en este partido. Cuando íbamos en pantalla a Jessica Torres, la chihuahuense. Falla el primero. Se balancea, falló los dos. La tabla la baja Patty López. Ahí habilita a Hassel. Se va a terminar el partido y se va a terminar el invicto del equipo de Centauros, pero pues la vida permite revanchas en cuanto al rubro deportivo, y en un par de semanas más volveremos a tener este encuentro, este choque aquí en el Rodrigo M. Quevedo, pero ahora teniendo a Centauros como locales. Aquí está moviendo Dulce Durán, van para Narda López, Narda con pequeños problemas, Dani Soto de larga distancia, le faltó precisión, no lo puede conseguir. Ahora el balón es para el equipo de Centauros. Centauros aquí está con Hassel. Hassel se puede animar, va a ir a la canasta, consigue los dos puntos. La número 22 en los dorsales. 91-72, amigos, esto se va a terminar. Allá está Gladys Chavira, va hacia la canasta, consigue los dos puntos. La chihuahuense. Y entre lo que se acaba y no, le digo rápidamente que tenemos una, dos, tres, cuatro chihuahuenses en la duela por parte del equipo, de los dos equipos. Amigos, victoria para el equipo de las Teporacas al son de 93-72. Teporacas que tuvo un inicio un tanto titubeante, pero que se compuso, mientras que pues el equipo de Centauros no pudo mantener esa ventaja parcial que tuvo durante los primeros minutos. El saludo del deportivismo cuando en estos momentos, amigos, yo le digo que la jugadora más ofensiva por parte del equipo de Teporacas fue la norteamericana Brianna Jackson, que terminó con un aporte de 20 unidades para ser la más efectiva. Sin embargo, su coequipera Sandra Sánchez le ayudó también con una muy buena actuación y terminó con 15 unidades. Por parte del equipo de las Centauros, 16 puntos para la chihuahuense Paulina Rodríguez, mientras que Ingrid Martínez terminó con 20 unidades. Este encuentro que es ganado por parte del equipo de las Teporacas al son de 93-72. Amigos, a nombre de todo el equipo de producción, su amigo y servidor Fernando Acosta Pérez les da las gracias. Yo les recuerdo que esta fue una producción de Modem. Sígalos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y por supuesto a través del portal www.modem.mx. Su amigo y servidor, una vez más, Fernando Acosta Pérez les da las gracias, y yo lo invito para que usted esté muy al pendiente de las redes sociales del equipo de Teporacas, porque a lo largo y ancho de toda la semana se enterará usted de noticias muy importantes. Por lo pronto, cuídese mucho. Hasta aquí hoy, nos escuchamos la próxima.